Lucharán mano a mano. Una lucha en la que no se verán empates, sino muy por el contrario. Aquí se van a vertir los orgullos, los odios y las rivalidades. En una esquina y por orden correspondiente a las figuras, un vato loco de origen rock and rollero, de personalidad ilimitada, conocido como Charlie Manson. En la esquina técnica aparece un jovencito que va subiendo como la espuma. Muchas gracias. Viene haciendo bien las cosas. Yo lo considero como un fuera de serie. Ahí lo tiene Charlie. Creo que es mejor que tú, pero por mucho. Oscar Sevilla, el novillero. Bla, bla, bla. Y lo acompaña, como sé, con esa dama que el público quiere que se quede. Que se quede como Secon, porque le trae suerte a Oscar Sevilla. La señorita no puede permanecer ahí, Andrés, porque no fue contratada para eso. Bueno, pues ahí hay una dama que grita. Ya escuchamos una dama. Creo que es tu hermana, Andrés. No, 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 es una aficionada que me pidió de favor. Dice, Liliana Robles dice, quiero salir al aire, por favor, para decir que el tirante se debe de ir. El tirante no puede permanecer en este mano a mano. A ver, vamos a escuchar a la dama. A ver. No, ya la dama. La dama solamente dice, arriba los técnicos, arriba Oscar Sevilla, ole, ole, y Charlie Manson dice, cámbienme de persona, porque ya me voy, dice, ya me voy, dice, me cambian de público o me voy. Pues se va a tener que ir, ¿eh? Mira, está muy enojado Charlie Manson, Jesús. Tiene por qué estarlo, Andrés. Al estar escuchando lo que dices y al estar escuchando lo que dicen algunos aficionados, no dan ganas de luchar. Y escuché, bueno, solamente creo que el público no lo escuchó, pero decía esta dama, la señorita Robles, que no quiere al tirantes, que no es posible que siga trabajando como referee, que le pueden dar otra función. Él puede acomodar las sillas antes de cada evento de AAA. Bueno, es el sentir de esta dama, ¿verdad, Jesús? No se lo vamos a quitar, pero el tirantes creo que le está haciendo mucho daño a los técnicos. Puede ser, siento que él debe ser imparcial solamente. Ajá. Que haga su trabajo y eso es todo. Mira qué bien Oscar Sevilla. Oscar Sevilla desde la primera caída empieza a sacar la casta, empieza a demostrar que tiene escuela de lucha libre, que conoce los secretos de la lucha olímpica. Creo que eso es una base fundamental, Jesús, para que un elemento sea un buen luchador. Sin duda, Andrés. Y bueno, aquí vemos a Sevilla, ya como habíamos platicado, tiene rivalidades, primeramente con Moicano, al quien ya peló, le ganó la cabellera en una lucha. Después, y ahora R15 le tiene miedo, no se presenta. R15 este mano a mano era con R15. Me dicen de la oficina de programación que está lastimado, pero yo no creo en eso, son pamplinas. Le tiene miedo a Oscar Sevilla, porque es un jovencito. A los 22 años tú no te puedes lesionar de nada, Jesús. De nada, solamente de miedo. De eso sí te puedes lastimar. Y entonces no quiere ser ridiculizado y manda por delante a Charlie Manson, que lo va a usar de trapeador en esta batalla, en un mano a mano. ¿Quién sabe, Andrés? Yo preferiría que te callaras y me dejaras observar a Manson. Fíjate, es la primera vez en su vida que tiene una lucha de mano a mano Manson. ¿En su vida y en bajada? No, pues es lo mismo. O sea, en su trayectoria, pues, para que me entiendas. Y entonces, él sí escoge a sus amistades, no como tú. Que con, bueno, con las personas que te juntas, no sé. La verdad es que yo paso sin ver.
Yo tambor de guerra, dijera el sargento Garrison. Bueno, pues vamos a esperar que esto caliente más. Yo los veo medio lentos a los dos. Como que se quieren dar de cachetadas y como que al final se arrepiente. Lo que pasa es que es el estudio de Oscar Sevilla. Esta primera caída es para estudiar al rival, justamente para saber qué armas porta, para saber cómo se va a mover en el cuadrilátero, para saber cómo hay que trabajarlo. Así está interpretando la batalla Oscar Sevilla, yo te lo aseguro. Pero nada más dame un poquito tiempo, no te pido mucho. Y esta es la dama, la del sombrero, la que estaba pidiendo la palabra, la que estaba solicitando que el tirante tiene que desaparecer de las luchas estelares, de las luchas donde los técnicos pues tienen que, se les tiene que hacer justicia, vamos. Y creo que cuando aparece el tirante no hay justicia para ellos. Bueno, dicho lo anterior, veamos qué puede hacer Sevilla frente a este par de tirantes a los brazos. Presa de muñeca, bonita combinación de Charlie Manson. Dijiste par de tirantes, perdón que te interrumpa. Sí. Uno que le está aplicando y otro de tirantes. No, Andrés. ¡Dos! O solamente. Sevilla quiere salir a base de contrallaveo. Vamos a ver si lo logra. Hay cuerdas de por medio. Aquí hay que romper. Muy bien, tirante, señalando lo correcto. Contrario, hasta el momento. Contrario a lo que tú estás diciendo, ¿no? Eres un proselitista en contra de Cruz Reyes Landa, mejor conocido como Mr. Peligro. Vamos a ver, aquí viene Manson una vez más. Parece que esto será una yegua voladora y así es. Con relinchido y todo, las piernitas de Manson le ayudaron a tomar impulso. Se lastima la rodilla izquierda levemente Charlie Manson. Y este es Magnum, yo compañero quiero de R15 en las armas mortales. Sí, yo quiero decirte que el luchador rudo ha subido con dos seconds y Oscar Sevilla con nadie, para que veas que él no necesita de ningún luchador para ser apoyado. Él puede, sí, ¿no?, por su capacidad. Ahora, en el contrato decía Andrés que el luchador podría llevar incluso a su abuelita de seco si quería. Si Manson, sí, no tiene abuelita, no es mi problema. No, Manson sí trae a dos seco, ¿sí? Y Oscar Sevilla nadie. Pues eso, sí, habla de la capacidad de Oscar pero Sevilla. Pero sí me entendiste lo que quise decir. Sí, ah, por bueno, supuesto, pero yo nada más ya aclaré eso. Ah, ok. Contra las cuerdas, ahí va Manson. Qué bonita pasada le da a Sevilla, ¿eh? Sí, Sevilla no trajo a nadie, fue porque no le alcanzaba para los pasajes a sus amigos. Segadora contra las cuerdas. Ah, qué caída, sí, ¿eh? Cayó mal. Se lastima el cuello, ¿eh? Sí, sí. Se levanta porque es muy hombre, la verdad. Porque es un profesional, sí, también, por supuesto. Ahí viene Manson. Insisto, una lucha tranquila. ¡Esto! ¡Qué salida! Nunca la esperaba Charlie Manson. Nunca la esperaba. Él fue a la otra cuerda, su salida, al contrapié exactamente, vuela y lo hace perfectamente. Una salida espectacular, nada más me queda eso. Un buen sabor de boca la salida. Mira esta nenita. Dice, venga, venga, novillero, eres mi ídolo. Vamos a ver, el novillero se vio bien en esa salida. Y eso es lo que estaba yo esperando, eso es lo que yo decía que quiero ver de Sevilla. Vamos a la repetición, gracias al equipo de Televisa Deportes. Ve esto. Ve qué vuelo, qué plan. No, sí, vuela muy bien. Gracias. Fíjate, Jesús, cómo amarra bien los pies y luce estético su vuelo. Ajá, no, sí, como Mini Luthor, que parece piñata mal colocada. Mira, aquí no vas a hablar de piñatas porque no estamos en temporada. Venga, uno, dos, tres segundos. Bien, buen conteo del tirante. Y cortó bien el tirante. Muy bien, muy bien. Y bien Oscar Sevilla, ¿eh? Muy bien, cómo lució. Enormidades, Oscar Sevilla. Eso es lo que tiene que hacer Sevilla. Enhorabuena, y dejarse Oscar de Sevilla. Llaveos y contrallaveos, ya sabemos que sabe hacerlo. Pero no es su terreno, Andrés, no es su forma de trabajar. No es para lo que la gente paga un boleto y quiere verlo. ¿Quién eres tú para decir si tiene que hacer eso? Andrés, no necesito ir a preguntarles. Hay cosas que se dan por hechas. Ve esto. Como estas. No, que lance, chava. Que lance, mira nada más. No, lleno de plasticidad, hombre. Nunca lo esperó Charlie Manson. Ahí lo madruga y le saca la rendición. ¡Qué barbaridad! ¡Qué movimiento! Y después, para continuar, quería Charlie Manson. Es más, aquí él busca la tercera cuerda. Hábilmente, él sabe que lo va a proyectar y que ahí tenía todo, pero inteligentemente se hace a un lado Oscar Sevilla y lo baja. Le pone las espaldas planas y le arrebata la rendición. Perfectamente. ¡Qué forma de interpretar! Me gusta esto, me gusta la forma de trabajar de Oscar Sevilla, ¿eh? Ya es un ídolo, ¿eh?, para mí. Sí, está por convertirse en ídolo, estoy seguro. Le faltan una que otra cosita, pero eso el dos tiempo minutos, se lo va a dar. No, 2 minutos. Quizá 2 minutos, no, Andrés, pero no sé, por ejemplo, conseguir cabelleras o máscaras, campeonatos, que siempre son importantes. Ya sabemos que tiene mucha capacidad y que puede volar
y pueda hacer de estas batallas de mano a mano algo muy, muy memorable. Pero ahora creo que el émulo de Marilyn Manson tendrá que hacer un doble esfuerzo porque le ganaron en buena lid. No hubo trampa de nadie. Y se llevó la primera caída en Sevilla. Sí, estoy de acuerdo también con tu comentario. Además, muy acertado. Eso te quiere decir, mira la forma de manejar una segunda caída ya por parte de Charlie Manson. Fíjate que ya perdió Charlie Manson y él va tranquilo. Esto ya lo da la juventud. Por ejemplo, hay muchos luchadores ya grandes que ya, pues para mí, con todo respeto, se tienen que ir ya de la lucha libre. Le tienen que dejar paso a los jóvenes, porque mira los jóvenes lo que están haciendo. La forma de hacer esas tijeras de Oscar Sevilla. Eso lo necesitan los jóvenes. Este espacio lo necesitan precisamente los jóvenes para emplearse a fondo, para demostrar que la oportunidad que les da AAA, en este caso Antonio Peña, bueno, pues se va a canalizar bien. Mira nada más, otra vez Oscar Sevilla con esas tijeras. ¡Hombre, estás en plan grande! ¿Quién te gana, Oscar Sevilla? ¿Pero quién te gana en esta lucha? ¿Ya sabes cuándo te va a ganar Charlie Manson? ¡Nunca! ¡Pero nunca! La verdad es que le veo pocas oportunidades a Manson para ganarle, ¿eh? En el terreno en que le está luchando Sevilla, no lo va a superar. Pocos, verdaderamente pocos luchadores pueden hacer esos vuelos, esas tijeras, esas salidas que tiene Sevilla. Los puedo contar con la mano y me sobran dedos, francamente. Entonces Manson debería buscar el estilo rudo que lo ha caracterizado para ganarle. Ahí empieza la primera trampa. Aquí empieza la primera trampa. Solamente así puede perder Oscar Sevilla, con ayuda de los Econ. Solamente así. Y sabes que ya no me preocupa, porque en esta ocasión Oscar Sevilla va a tener para los tres. Aquí están dos Econ. Mira nada más. No. Echaron a perder la batalla a los Econ, No se puede así. Bueno, se están metiendo. Este es Magnum de las armas mortales, a su lado cuerno de chivo. Manson creo que debe aprovechar este instante de una vez. Si ya se metieron aquellos, pues que aproveche y entonces surta pero sabroso a Sevilla para ganar, o por lo menos... ¡Mira, tirantes! ¡Oye! No, mano, no es posible, De veras, no es posible esto. El ingeniero Rivas está preocupado por el accionar del tirantes. Mira... Ahí, es claro, ¿verdad? Es claro, Jesús. No hay duda. Se lleva a Charlie Manson, a su compañero. Y eso lo tendrá que aprovechar Oscar Sevilla. Está diezmado ya. Ah, viene la patada con giro. Muy bajita y además mal aplicada. Sí, mal, mal, muy mal, Manson. Tienes que apretar el paso. Si así quieres ganar a los Vipers, estás muerto, Manson, de veras. Dos nada más. Sevilla se alcanzó a levantar. No ha demostrado nada Charlie Manson. No, yo no le he visto nada, Manson. Todavía nada. Espero que pueda haber algo. Algo con el que le pueda ganar en esta ocasión, por lo menos a Sevilla. Ya se lo llevó, ya lo enredó. Lo tiene, que cuente tirantes. Le está preguntando que se rinde. No hay espaldas planas, pero es una llave de rendición. Qué bien le pasó el pie a Oscar Sevilla. Le pregunta si se rinde. Está aguantando Charlie Manson. Quizás es lo único. Ah, que mira nada más, hay un botellazo del Secon. Un botellazo en la cara a Oscar Sevilla. Lo que me faltaba, Jesús. Bueno, sí están interviniendo mucho los Secons, pero... Más allá, aquí está la de a caballo. ¿De quién? ¿De quién? La de a caballo de Manson. ¿Quién la inmortalizó? Ah, pues quién nada más, un hombre que nació aquí, llamado el Hombre Rojo en sus principios. Este es la botella. Es que tiene mucha sed, viene de correr los 3 kilómetros diarios y entonces le da un poco de sed, no se quiere deshidratar el joven cuerno de chivo. Vamos a ver, Sevilla vuelve a caer, se cae prácticamente solo, sin ayuda de nadie. Le dice, o lo agarras bien o lo agarro yo. ¿Así le dijo? Yo digo, ¿no? ¡Qué cínico el tirantes! ¡Qué cínico! Pensé que yo. No, tú no. No, mira, Charlie Manson. ¡Qué vuelo! ¡Qué vuelo! Se estrella Charlie Manson contra la barrera de protección. Se pasó Charlie Manson, se golpea, se lastima. Se alcanza a llevar a Sevilla, pero creo que se lastima más Manson que Sevilla. Vamos a ver la repetición, señor Salvador Núñez. ¡Qué lance, chava, ¡Qué lance! ¡Qué lance de Charlie Manson! Mira. Allá va, arriba de la tercera. Mortal hacia el frente. Y se lleva a Oscar Sevilla. ¡Qué momento! Cuidado porque puede alcanzar aquí. Tu luchador. Ah, no es tu luchador, ¿verdad? Tú eres Viper. No, ¿sabes qué, Andrés? Lo que pasa es que como es mucho más pesado Manson que Sevilla, al momento de caer, pues Sevilla es arrollado prácticamente por el vuelo y la fuerza con la que iba proyectándose el mismo Manson. Eso provocó al mismo tiempo que chocara contra el público... Con las piernas golpeó.
y luego también contra la barrera de protección. Mira nada más, ahora Oscar Sevilla. Ah, muchas gracias, a nombre de mi compañero. Mira nada más, ah, nuevamente, le repite la dosis en esta segunda caída. Qué bien Oscar Sevilla, qué bien, era lo que le faltaba. Creo que para mí ya eres matador. Yo te doy la alternativa con ese trabajo que estás haciendo, una técnica depurada, la forma de ir al frente, de encarar a Charlie Manson. Andaba muy crecido Charlie Manson y ya lo está bajando. Jesús, aquí te tiene que escribir la historia. Bueno, pues hay movimiento ahí en las gradas. El público dice, yo le voy a Manson, yo le voy a Sevilla. Y en esta segunda caída cazan a Sevilla. De esta no se levanta Sevilla, pero nunca. Le pueden contar 100 y no se va a levantar. La desnocadora fue letal, Andrés. No se iba a levantar Sevilla, no se iba a levantar. No vayas a decir, por favor, lo contrario. Acepta que por lo menos en la desnocadora le ganó Manson. Mira, lo demás ya no me interesa en cuanto a esto, en cuanto al trabajo realizado por Oscar Sevilla. Él fue castigado por los dos ecos, también por el Tirantes. Así que todo el mundo coadyuvó para que pierda Oscar Sevilla. Mira, aquí está Lance, Jesús. Sí, te digo, es más pesado Manson y arrolla a Sevilla, por lo tanto, alcanza incluso a chocar contra la protección ahí que le ponen al público. Fíjate, parece que te estaba escuchando Charlie Manson cuando tú decías que tenía que hacer algo, que tenía que apretar. ¡Qué mortal nos regala! Se va a estrellar allá el muro de contención. Y luego esto. Ahí, y luego esto, exactamente, ya para finiquitar su obra de arte. Hemos visto lucha libre a ras de lona, hemos visto llaves, hemos visto contra llaves, vuelos. O sea, todo lo que se puede ver en la lucha libre. Creo que se han brindado estos dos hombres, ¿eh? Se han brindado. ¡Mira nada más! ¡Mira Charlie Manson! ¡Qué bien lo baja! Y ahí le iba a arrancar la rendición. Creo que el resultado hasta el momento no quiere decir nada, o sea, no nos dice nada, porque creo que el novillero se ha visto en grado superlativo. Ese es mi punto de vista, Jesús. Sí, correcto, Andrés. Y mira, ahí están metiéndose los amigos de Manson. No sabía que había amistad entre las armas mortales y los vatos locos, pero suelen suceder este tipo de circunstancias en la lucha profesional. Quizá algún día los Vipers abran su corazón para algún técnico. Quizá, ojalá que nunca, pero eso puede suceder. Buenas patadas de Manson. Bien, ahora Manson, ¿qué es lo que tiene que hacer a tu juicio, Andrés? Charlie Manson, pues perder solamente. No. ¿Qué es lo que en este momento tiene las circunstancias a su favor? Bueno, sí, solamente aniquilarlo ya, buscar la rendición. ¿Con qué? Que está muy diezmado, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿De qué? Dame datos. ¿Cómo? ¿Cómo le puede ganar a Sevilla? A Sevilla, pues ahorita solamente ponerle una llave muy difícil de rendición, porque, o sea, en su condición física está mermado, muy mermado, entonces lo tiene que aprovechar. Lo que tiene que hacer es no pavonearse, ¿eh? Que no se pavonee como en la sobrecarga. Que no, sí, exacto. Que no esté perdiendo el tiempo haciendo esto, Andrés. Exactamente. ¿Sabes qué haría? Pues nada llave. Más a puñetazos en el rostro, patadas también en la cabeza. Permíteme, después estrellarlo en los postes. Después, a eso, estrellan, no, Sevilla, por favor, digo, quiero decir Manson, estrellarlo en los postes, esto es perder el tiempo, eso es lo que te decía. ¡Ah, qué golpazo! Se da Charlie Manson, se va pero en banda, tomó como 400 metros de vuelo y falló finalmente. Después de las patadas y los puñetazos, Andrés, una llave de rendición inmediata y ganaba la batalla. Ve al público en Tulancingo, ve al público. Sí, cómo anima a Oscar Sevilla. Sí. Le dice, venga, Oscar Sevilla, mira. No, hombre, mira. Ay, no te digo dónde se pegó, porque no me creerías. En el poste. Sí, en el poste, exactamente. Ah, qué golpazo, ¿verdad? Sí, no, terrible. Y ahora, que no juegue ya rápido Oscar Sevilla y que vaya a lo suyo, vámonos. Ahora, ¿qué vámonos, tiene que hacer Sevilla? Que vaya a la rendición ya, ¿cómo? Que prepare todo. ¿Cómo? Con una llave, ahí también lo tiene a modo. ¿Puede ser un extinción? No, esa es otra llave. Bueno, también puede ser, ¿verdad? Porque no, mira, bien Oscar Sevilla, pero no, que no platique con el público, que no pide que lo ayude. Que se aleje del tirante. Él es un gran luchador, mira que va al tirante y le dice, no sé qué le dijo ahí. Oye, le está hincando los incisivos, ¿eh? Qué bueno. ¿Quiere sangre, Sevilla? No, está mal dicho, ¿eh? Yo dije qué bueno, no lo debe de hacer. Un luchador técnico tiene más recursos que eso. Sí, claro. Eso no lo tiene que hacer Oscar Sevilla. Que me perdone. No lo avientes. No avientes al tirante. Está perdiendo el tiempo. Sí, así es. Así es, totalmente de acuerdo. Estás perdiendo el tiempo, Sevilla, pensando. Que le puedes ganar sí, a sí. Manson así. No. Es que hay que golpear fuerte a Manson. Así no, Sevilla, por favor. Con fuerza, como los Vipers te hemos enseñado. Así. Ay. Sí, por favor. Si eres tan amable, chava, digo.
quisiera cortar. No, no, es que Andrés, esto no debe hacerlo, porque ahí están las armas mortales y lo van a descontar. Exactamente, bien dicho. O sea, estás proponiendo bien la batalla, Jesús. Eso me gusta. Mira, esta dama, si estuviera aquí Arturo Rivera, seguramente estaría diciendo, arriba los rudos, porque esa dama le va a los rudos. Correcto, Andrés. Y bueno, pues ahí está Sevilla. Vamos, Sevilla, si ya lo tienes ahí, acábalo. Ya le ganaste en Moicano. R15 le sacó, no se presentó. Algo le pasó, dicen que está lesionado, puede ser. Prefiero creerlo que averiguarlo. Lo cierto es que ahora ante Manson, con el que también tiene una rivalidad, hay que ganarle, y así no es. Vamos, que vengan esas patadas, Sevilla, ok, muérdelo, pero saca la sangre de una vez. Yo pensé que ibas a decir que vengan los bomberos. No, que vengan las patadas, que vengan los puñetazos, que si algo tiene, alguien que le preste una silla a Sevilla, por favor, que se le estrelle en el rostro a este Manson. No es para tanto, espérame. Es mano a mano, Andrés, sí. Es lucha de poder a poder. Sí, pero con recursos. Puede ganar Oscar Sevilla. No me digas que morder es un recurso. No, ya lo dije. Ya mira, lo señalé. Mira, se quitó la zapatilla. Va cuando a ganar. Se quita la zapatilla, gana. Es como la cenicienta. ¿Quién se la quitó? La cenicienta. Sí, la cenicienta. Se me olvidó. La cenicienta. Aquí le hace al ceniciento Oscar Sevilla. Y cuando no trae zapatilla, que se cuiden rudos. Vipers y al tirantes también que se cuide. Que se cuide porque Oscar Sevilla la va a armar. Con ¡qué forma! Silla, ¡qué lucha insisto, nos está entregando! Si son tres, Andrés, que busque una silla y que le dé a los tres. ¡No! Lo van a descontar, son tres. Mira, ya le están dando. Ay, te estoy diciendo, ay, Andrés. Esto es lo que me faltaba. Ay, oye, las pompis esas duelen. Sí, no tiene nada que hacer ese hombre enmascarado. Y van a descalificar a Manson, pero... ojalá. Aquí lo importante era ganarle así, como iba muy bien Sevilla. Pero no, eso ya no me gustó. Yo creo que ha sido claro Oscar Sevilla en su accionar, en su forma de trabajar, en la forma de decir las cosas. Como se ve, Oscar Sevilla lo conecta a este hombre que no tiene que hacer nada tampoco esto. No tiene nada que hacer. Para mí la batalla la ha ganado Oscar Sevilla, pero por mucho. Señor Charlie Manson, le quedó grande esta batalla. La verdad es que iba bien Sevilla, ¿eh? Pero se metieron estos hombres, descalificaron. Creo que la batalla daba para mucho más, Andrés. Por supuesto. Para mucho supuesto. Más. Mira, aquí viene la descalificación. Bueno, pues el resultado es perfecto. Perfecto por el tirantes, que finalmente no, estoy de no acuerdo es perfecto. Con él. No es perfecto porque descalificaron y así ganó Sevilla. Que le hubiera ganado bien, aquí, sin ayuda de nadie. Aquí no corta rabo ni oreja. Aquí indulta a Charlie Manson. No, aquí se hay, lo lleva a los si corrales. Hay oreja es protestada, Andrés, no, perdóname. ¿Por qué? Ya te dije que porque... ganó por descalificación. Si ya iba muy bien, ya le podía ganar a Manson. Pero no dos sillazos, él, espérame, no dos sillazos tres patadas y que le escupiera la cara. Con eso ganaba. No digas cosas que no son, por favor. No puede ser eso. Yo lo que te quiero decir, el final es lógico en cuanto a la calidad de Oscar Sevilla. Aquí pierde la batalla Charlie Manson, ¿eh? Esa equivocación le cuesta la lucha. Te dije que estaba perdiendo el tiempo haciendo eso. Sí, de acuerdo. Ahí pierde la batalla, ¿eh? Ahí se desgasta y ahí casi entrega la batalla. Si no le ayudan los Econs, el tirantes, créeme que lo hubiera trapeado. Aquí aparece el tirantes. El tirantes que estuvo en Francia y le dice Le Tirante. En Televisa Deportes estamos llevando la magia de la lucha libre, Triple A.